11:30, se me acuerdo. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, disculpen la demora, disculpen, entre lo presencial y virtual mezclado es difícil. A ver si puedo activar el... Ahí está, perfecto. Bueno, ¿escuchan bien todos? Vamos sí, se escucha bien, profe. Bueno, muy bien, vamos a hacer participativa la clase, así que les voy a pedir que tengan todos la cámara activada y el micrófono para ir haciéndolo en forma participativa. Yo voy a ir nombrando y la persona que nombro tiene que o contestar o activar su imagen y su micrófono. Porque hoy vamos a hablar de un tema que es muy general, que lo van a utilizar en todas las áreas del derecho, y es el tema del incumplimiento. Hasta acá nosotros veníamos hablando del cumplimiento. Ahora vamos a ver cuándo nosotros estamos frente al incumplimiento. Hay ocasiones en que en la relación jurídica, saber en qué momento entramos en el terreno del incumplimiento resulta fácil, ¿no? Pero en otros momentos, en otras circunstancias, no es tan fácil porque no tenemos una delimitación clara entre una vereda y la otra vereda. Cuando nosotros hablamos de incumplimiento, estamos hablando de que justamente no se da eso que nosotros mencionábamos en el pago, por ejemplo. Es decir, el cumplimiento por parte del deudor de aquello que se ha obligado frente al acreedor. Pero cuando nosotros teníamos frente a, o nos encontrábamos frente a la obligación, para poder decir que ese cumplimiento había sido exacto, se tenían que cumplir una serie de requisitos. Ustedes vieron cuáles eran esos requisitos del objeto del pago, y nos vamos a detener, como a modo de ejemplo, para visualizar cuándo estamos en una situación dificultosa para decir, ¿estamos frente al cumplimiento o estamos frente al incumplimiento? Esto es algo que a ustedes se les va a dar en forma muy cotidiana cuando tengan su estudio y estén asesorando a sus clientes, porque le van a decir, pero doctora o doctor, ¿yo estoy en una situación de mora o no estoy en una situación de mora? Entonces ahí hay que poner sobre la mesa todas las circunstancias que rodearon a ese compromiso o a esa obligación. Cuando estamos frente al caso de un incumplimiento de fuente contractual. Después vamos a tener incumplimientos de fuente extracontractual. Caso, para no pensar mucho, bien ilustrativo, el de un accidente de tránsito. Entonces, lo primero que me gustaría que armen sería un cuadro donde vamos a ir dando, lo vamos a ir completando, lo vamos a ir llenando con los contenidos, pero ese cuadro, en principio, va a tener que tener cuatro elementos que son los que vamos a desarrollar. Mientras que ustedes dividen en cuatro, que puede ser vertical o horizontal, yo les voy a ir dando los nombres de lo que me gustaría que completemos. Vamos a arrancar con, ¿ya lo tienen dividido en cuatro, Ramiro? ¿Lo tenés dividido en cuatro? Sí, lo tengo. Perfecto, muy bien. Vamos a dividirlo en antijuricidad, ¿sí? Lo vamos a completar el siguiente en relación de causalidad, siguiente, factor de atribución, y final, daño. ¿Repetimos? Empezamos. Antijuricidad, nexo de causalidad o relación de causalidad, factor de atribución y daño.
Bueno, estos elementos que son los presupuestos de la responsabilidad civil, que vuelvo a insistir, funciona tanto en la esfera contractual como en la esfera extracontractual, es decir, cuando el origen es la fuente obligacional nace de un contrato o nace de otra circunstancia que no es un contrato. Los cuatro presupuestos estos funcionan para ambos casos. Vamos a empezar con la antijuricidad. En este Código Civil y Comercial, algunos autores han planteado que se vería esfumado el concepto de la antijuricidad. Sin embargo, yo considero que se mantiene este concepto, porque en realidad a lo que hace referencia es a cualquier acto que contradiga el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Cualquier acto que contradiga el ordenamiento jurídico, ya sea en lo estrictamente legal, frente a la norma, o en principios generales del derecho. Vamos a compartir un PowerPoint para ir siguiendo un poquito de qué estamos hablando. No sé si ya lo pueden visualizar ahí, el Power. No, todavía no. Está cargando, doctora. No, lo está cargando, sí, es pesadito, pero bueno, después lo compartimos en el campus. Muy bien, mientras tanto que va cargando, entonces, ustedes, cuando hablamos de antijuricidad, es cualquier quebrantamiento del ordenamiento, es decir, cualquier acto que implique afectar a otro sujeto. Esto es frente a todos, no es frente a persona determinada, es frente a todos. Cualquier quebrantamiento, cualquier acto, vuelvo a decir, donde el centro sea una víctima, sea la víctima, aquel que ha sufrido un daño injustamente producido, entonces ahí estamos frente a lo que denominamos un acto antijurídico. ¿Ahí ya lo pudieron visualizar? Sí, ahora sí. Ah, bueno, eso quería conocer. Bueno, entonces, vamos a ir a ver si lo puedo pasar como diapositiva. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí ya estamos frente al incumplimiento, en ese quebrantamiento. Cuando nosotros ya estamos frente a este acto que no está justificado, vamos a pasar a ver entonces al concepto. Se trata de un concepto puramente objetivo, ¿sí? Porque es cualquier quebrantamiento. Si a ustedes les preguntan y tienen que usar una terminología que les permita definir la antijuricidad, hablan de un quebrantamiento del orden en cualquiera de sus esferas, en cualquiera de sus aspectos. No es necesario tener presente inclusive la voluntariedad del sujeto. Y este es un punto muy importante, porque cuando yo digo que no hace falta tener presente la voluntariedad, estoy diciendo que ese acto pudo inclusive haber sido hecho en ignorancia, sin tener en cuenta ese desenlace por parte del actor. Entonces, es independiente de la culpabilidad, es cualquier quebrantamiento. Bien, vamos a pasar que esta acción, ¿no?, que puede causar el acto antijurídico, inclusive puede ser de omisión, es decir, aquella situación donde haya que realizar un acto y no hacer ese acto implica una omisión que va a tener como efecto un daño en otra persona. La omisión, por ejemplo, podría ser, si yo veo que la vereda de mi casa está rota, si es lógico o es esperable que alguien se pueda caer, se pueda doblar un pie en ese desperfecto de la vereda, la omisión consiste en no producir una acción de reparación. Entonces,
La omisión en ese caso sería el acto antijurídico. Entonces provocaría también un quebrantamiento y un daño. A su vez, esta antijuricidad puede ser de tipo material o formal. La antijuricidad material, vamos a empezar por esta, es aquella más amplia que la formal. Vieron que les dije al comienzo que ese quebrantamiento podía estar dado sobre una norma específica o sobre el ordenamiento en general. Vieron que ustedes en el Código Civil y Comercial, cuando comienza, tienen 18 artículos en el título preliminar, con principios generales. Entonces, esos principios generales a mí me permiten visualizar qué es lo que se está protegiendo, en este caso, de la persona humana. Cualquier acto material que no contradiga específicamente una norma, pero sí un principio general, estamos frente a la antijuricidad. Esta antijuricidad ya fue incorporada y mencionada expresamente en los artículos 1717 a 1720, cuando no hay justificación. ¿Se ofrece alguien a leer el 1717 o elijo? Yo leo, profe. Dale, por favor, gracias. Antijuricidad. Cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Perfecto. María Sol Fernández, el 1718. Pero leo. Legítima defensa. Estado de necesidad y ejercicio regular de un derecho. Está justificada el hecho que causa un daño a, en ejercicio regular de un derecho. ¿Los leo todos? Sí, por favor. Bueno. B. En legítima defensa propia o de terceros por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. El tercero que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena. Y C. Para evitar un mal actual o inminente, de otro modo inevitable que amenaza a la gente o a un tercero si el peligro no se origina en un hecho suyo. El hecho se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida que el juez lo considere equitativo. Muy bien. Bueno, ¿qué hacen todos estos artículos? Justamente señalar en qué casos estaría justificada esa acción. Todo lo demás que no esté estrictamente incluido en esta enumeración, entonces sería un acto antijurídico. La antijuricidad extracontractual es atípica y deriva de la vulneración del deber general de conducta. Por ejemplo, el que pusimos hace un ratito, el conducir ebrio, el conducir en forma a velocidad excesiva, etc. Muy bien, vamos a la otra. Ahora vamos a completar el segundo cuadro, que es el nexo de causalidad. Esto realmente es trabajo del laboratorio. Cuando nos ponemos a hacer un análisis prácticamente matemático de lo que sería el nexo de causalidad, lo primero que se me viene como para ilustrar lo que quiero decir es el efecto dominó. ¿Vieron cuando se hace el juego del dominó donde todas las piezas están equilibradamente apoyadas una en otra y se rompe el equilibrio en una parte y automáticamente va bajando toda la escalerita del dominó, el efecto es expansivo, van cayendo todas? Bueno, el nexo de causalidad también lo podríamos definir como una traducción de la definición que dio Guido Calabresi en el lenguaje madre, que es en inglés, pero cuando hacemos la traducción exacta sobre el nexo de causalidad, se puede traducir en esta frase. Es la exacta concatenación entre el
hecho dañador o generador y el daño. A mí me gusta utilizar la traducción de esta voz, de esta definición de este autor, porque cuando yo hablo de una concatenación, pareciera, ¿no?, que en mi cabeza se dibuja una cadena donde todos sus eslabones están perfectamente unidos. Si se produjera una ruptura de esa cadena, ahí yo estaría en lo que llamamos una eximisión del nexo de causalidad o una ruptura del nexo de causalidad. Entonces yo no podría demostrar que hay una vinculación entre el hecho generador y ese daño. Este es el elemento básico de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Y porque yo no puedo designar como responsable a alguien si no puedo demostrar que hay una relación entre el daño y lo que se ha producido a partir de esa persona, ¿sí? Entonces, es una relación de causa y efecto que tiene que poder demostrarse y no se tiene que cortar en ningún momento. Hubo distintas teorías para demostrar este nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque a veces no queda absolutamente demostrado o es difícil demostrar la perfecta relación causa-efecto. Mari. Entonces, como no es perfectamente demostrable ese vínculo causal, entonces ha habido distintas teorías para ver de qué manera podemos acreditar este nexo de causalidad. Estas teorías, vamos a resumirlas en algunas, las más importantes. Una de ellas es la teoría de las equivalencias o teoría de la equivalencia de condiciones. ¿Esta teoría qué presupone? Que se produce cualquier efecto, causa o causa-efecto, se produce con la ocurrencia de un fenómeno o consecuencia que está precedido de otras varias causas, las cuales tienen el mismo valor en la producción del daño. ¿Nunca les pasó a ustedes que les ocurre algo, y especialmente cuando es algo desagradable, y uno empieza, oh, si yo no hubiera estado allí, en ese momento, esto no hubiera pasado? Y si yo, en vez de decidir, hubiera salido más tarde del negocio tal, no hubiera llegado, y así. Y uno va haciendo toda una elaboración de concausalidades que se dieron para poder desembocar en ese hecho o en ese acto. Muy bien. Entonces, esta de la teoría de las equivalencias, ¿qué hace? Trata de ver todas las circunstancias que rodearon a ese desenlace y le da a todas esas causas el mismo valor. Es una teoría. Vamos a otra. La otra teoría es la teoría de la causa próxima. ¿De qué habla la teoría de la causa próxima? La causa próxima es la verdadera generadora del daño. Sin embargo, esta teoría, que a priori parecería la más acertada, tiene también sus... es cuestionable, digamos, porque a veces la causa próxima no es la causa que definió el desenlace. Por ejemplo, supongamos que una enfermera aplica una determinada medicación a un paciente. Y el paciente tiene una reacción terrible frente a esa medicación. No se entiende por qué, se analiza y se determina o se descubre que el contenido de la medicación o del frasco donde se encontraba la medicación decía o estaba rotulado con el nombre de una medicación que en realidad su contenido era otra. Y esa otra medicación era totalmente contraproducente con la persona a quien se le aplicó. Muy bien. La causa próxima
del daño que se le produjo a esa víctima fue la enfermera que aplicó esa medicación. Sin embargo, Roxana, ¿qué te parece? ¿Esa fue la causa decisiva en la repercusión, en el daño que sufrió esa persona? ¿A vos qué te parece? ¿Entendiste el ejemplo? Estás muteada, Roxana, tenés que activar tu micrófono. ¿Ahí? ¿Está bien ahí? Ahí se escucha perfecto, Roxana, sí. Sí, no lo entendí bien. ¿Me lo repetís, por favor? Sí, te lo voy a repetir. Entre las distintas teorías para poder justificar el nexo de causalidad, sí. La primera era la de las equivalencias, esta es la teoría de la causa próxima, ¿sí? Sí. En la causa próxima les di un ejemplo. ¿Te acordás el ejemplo? No. ¿El de la enfermera no lo escuchaste? No lo escuché. Ah, bueno. Una enfermera aplica una medicación a un paciente, ¿sí? Y el paciente se descompensa. Cuando se investiga, se puede demostrar que en el frasco donde contenía la medicación que le fue sido aplicada al paciente, no era lo mismo, no coincidía con lo que estaba en el rótulo. Sí. La pregunta que yo hago es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la enfermera que aplicó la medicación? Sí, puede ser, porque ella tendría que haber leído. Ahí decía que el contenido era, por ejemplo, suero, pero resulta que el contenido era una corticoide. A ver, Marcia, ¿qué te parece a vos? No, en todo caso sería la responsabilidad de la persona que rotuló el frasquito. Exactamente. ¿Narela? Sí, yo opino lo mismo de la persona que rotuló el frasquito o del que puso el líquido en ese frasquito, como sea. Exacto, el laboratorio, por ejemplo. Claro, sí. También puede ser que sea la culpa más del laboratorio por el hecho de que la persona, la enfermera actuó pensando que ese es el medicamento que se le tenía que suministrar al paciente en ese preciso momento. ¿Cómo podía ella discernir que era otro líquido? Uno nunca lo sabe. O al menos que vos seas el que fabrica el líquido, no sabés el contenido. Okay. Teoría por de eso, la causa. La enfermera próxima. No puede ser la responsable. Okay. Exacto. Entonces, no la sería teoría. La responsable. Claro. Pablo. Profe, ¿eso es un vicio del error? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Puede ser un vicio de error eso también? ¿Por parte del laboratorio? Y bueno, pero el tema es quién responde, porque acá estamos hablando de responsabilidad civil. ¿Alguien, a esa víctima, que es la persona, el paciente que recibió la medicación, alguien le tiene que responder? ¿Okay? Responden entonces, todos en su caso. En este caso, responderían todos. Claro. Pero estas teorías, ¿no? Teoría de la, si fuera la teoría de la equivalencia, que fue la primera que vimos hace un momento, esto presten mucha atención porque si lo leen solos a veces es complicado. Entonces tratemos de entenderlo ahora. Teoría de la equivalencia de las condiciones dice que todas las causas que precedieron a ese daño, a ese hecho, van a ser equivalentes entre sí. La teoría de la causa próxima dice que solamente voy a tener en cuenta la última situación, ¿no? Anterior al daño. Ahora, de la manera que ustedes lo están desgranando el tema y que está perfecto, ¿sería tan responsable la enfermera como el laboratorio? ¿A vos qué te parece, Nadia Follini, Gianella Follini? ¿Estás muteada, Nadia? No, profe, no le funciona el micrófono, dijo. Ah, bueno, perdón, no lo vi. Bueno, no hay problema. ¿Puedo responder?
Sí, puede, sí, por favor. Para mí que sí, es una responsabilidad tanto de la enfermera como del laboratorio. Bueno. Por lo menos en el juicio yo creo que también la van a incluir a la enfermera, no creo que no. Sí, porque ella fue como la teoría de la causa próxima, la última. Creo, no sé. Pero la enfermera también pudo haber actuado de buena fe sin saber que había un error. No importa eso, hay una responsabilidad igual. Para mí depende de la causa, distintos grados de responsabilidad. Hay una depende responsabilidad. De la teoría. De hecho, también podría tener responsabilidad el doctor que aprobó que le den esa vacuna o ese suero. Bien. Bueno, ¿vieron que lo charlamos un ratito, lo discutimos y no queda tan claro? Y fíjense que el resultado de este análisis nos va a dar quién es responsable. Y eso no es poca cosa. Entonces, vamos a ver otra teoría más. Hasta ahora vieron dos. La teoría de la causalidad adecuada. Esta es la teoría que sigue nuestro Código Civil y Comercial. ¿Qué dice esta teoría? Que se debe hacer un juicio de probabilidad en abstracto, teniendo en cuenta las reglas de la experiencia. En este caso, que yo les lo puse sobre la mesa para que analicemos, lo que se va a tener que analizar es, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre según el curso ordinario y habitual de las cosas? En esa clínica, ¿es normal, no es cierto, que la enfermera aplique ese tipo de medicación? Primera pregunta. Ahí se tendrá que visualizar, sí. Vamos a ponerle un nombre a la enfermera, ¿no? Ustedes vayan haciendo todo un análisis a ver a quién consideramos responsable, que no es poca cosa. A ver, Mabel, ¿qué te parece a vos? ¿Mabel Roda? Estás muteada, Mabel. ¿Ahora? Ahí está. ¿Cómo te va, Mabel? ¿Cómo está, profe? Y yo creo que no es tan responsable la enfermera. Es quien rotuló el medicamento. O sea, sería el laboratorio o el médico. Muy bien. Ahora, esta teoría que es distinta a la teoría anterior, la teoría de la causalidad adecuada, dice, habría que ver en abstracto, ¿no?, hacer como si fuera un análisis saliendo de la situación puntual esa, para ver cuáles son las reglas de la experiencia. Por ejemplo, ¿qué parecería Treviciol, no sé si es nombre o apellido? Treviciol, ahí está. ¿Cómo verías este ejemplo? ¿Tenés audio? No sé cuál es tu nombre. El cartelito dice Treviciol, pero no sé si este es tu nombre o tu apellido. Creo que es tu apellido. ¿Vos me podés escuchar? ¿Treviciol? Bueno. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede ser que en esta teoría tenga que ver con que si la enfermera, utilizando los medios adecuados o siendo diligente, habría tenido el mismo resultado? Claro, por ahí va la cosa. ¿Quién habla? Ah, perdón, Ingrid. ¿Quién? Ingrid, perfecto, Ingrid. Por ahí va la cosa, está muy bien. ¿Por qué? Vamos a suponer que esa medicación siempre viene con un colorante rojo, ¿sí? La medicación que le tenía que aplicar a ese paciente siempre viene con un colorante rojo. ¿Qué ocurriría
si en esta aplicación la enfermera vio que era azul y no consultó, no se fijó, no tuvo la precaución de decir, qué raro, siempre viene con una coloración de color rojo y hoy es azul. ¿Qué pasa? ¿Profe? ¿Se entiende? Sí. Puede ser que en este caso habría que ver, por ejemplo, si se siguió el protocolo normal que debería seguirse en la aplicación de la medicación. Exactamente. Entonces, la experiencia de esta enfermera pudo haber sido suficiente para identificar de que algo raro ocurría con esa medicación. Entonces, la teoría de la causalidad adecuada va a analizar cómo se dan las cosas de manera habitual. Si la experiencia dice de que la enfermera pudo haber advertido de que no era la medicación, entonces es responsable. Si la experiencia dice que no había forma de que la enfermera supiera lo que era el contenido, porque viene rotulado y no tiene, por ejemplo, un frasco transparente, entonces en ese caso quedaría fuera de la responsabilidad. ¿Sí? Esta es la teoría de la causalidad adecuada, que es la teoría que sigue nuestro código. La Suprema Corte ha tenido también pronunciamientos, porque este no es un tema menor, dice, ha aplicado varias veces las teorías anteriormente expuestas, especialmente la teoría de las equivalencias de las condiciones y la causalidad adecuada. Quedó muy blanco esto, después lo voy a repintar para que les quede en el power a ustedes. Y ahora pasamos al otro elemento. Sí, el factor de... Disculpe. Sí. ¿Sabe que recién no tenía audio porque estaba de la computadora y no sé qué problema tenía, me tuve que conectar de teléfono? Habla previsión, cualquier cosa, después si me quiere preguntar otra cosa. Ahora sí, ¿no? Tengo audio porque me conecté de celular. Ok, Matías, ¿vas entendiendo el tema, cómo va? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora vamos al factor de atribución, es decir, ¿desde dónde salió ese accionar? ¿Desde dónde salió esa conducta del sujeto responsable? Muy bien. Esto ha tenido una variación en los últimos 100 años muy importante y más específicamente en los últimos 30 años. El factor de atribución objetivo y subjetivo nace de la siguiente manera. El factor de atribución tradicional es el subjetivo, es decir, vos vas a ser responsable si tuviste culpa o actuaste con dolo. ¿Recuerdan ustedes lo que era la culpa y el dolo de Civil 1? Bueno, vamos a repasar. La culpa es aquellas acciones que se realizan sin tener intención de producir ese resultado, ¿sí? La culpa es toda acción u omisión, ¿sí?, que no tuvo la intención, pero que debe ser, que tiene un resultado dañoso, y que se deben analizar las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Tiempo, lugar y persona. Para poder ver o analizar si hubo o no responsabilidad. Y la imputabilidad por dolo es aquella acción que se realizó con la intención de producir un daño, ¿sí? O sea, era claro que el sujeto tuvo... Claro, exactamente. Tuvo la intención de provocar un daño. Eso sería el factor de atribución subjetivo. Y el factor de atribución objetivo es aquel que comenzó a desarrollarse a partir de la Revolución Industrial, cuando en la sociedad se incorporan cosas que pueden ser riesgosas, ¿sí? Riesgosas en su uso, riesgosas por el vicio. Vamos a poner como ejemplo el automotor, ¿sí? Es una cosa que por sí misma no quiere decir que sea utilizada para perpetrar daños a las personas, pero podría hipotéticamente o potencialmente producirlo porque ya sea por el uso inadecuado o por un vicio en la cosa, podría producir un daño.
Ahora, ¿qué pasaría si yo dejo el auto estacionado en una pendiente y coloco el freno de mano en una posición tal que permite que el auto se desplace? En ese caso, ¿sí? Entonces estaríamos frente a un daño, porque el auto al estar mal frenado se movió, provocó un daño, pero el conductor no estaba arriba del auto. Entonces ustedes dirían, ¿cómo va a ser responsable si ni siquiera estaba manejando? Bueno, ese es el factor objetivo de atribución. Cuando la parte o el sujeto es responsable por el solo hecho de ser dueño o guardián de una cosa que puede ser riesgosa, o sea, o que es riesgosa ya sea por su vicio o por su propio uso. Después está, esa sería la teoría del riesgo, ¿no? La explicación teórica de este factor de atribución objetivo. Después está el factor de garantía. Por ejemplo, un evento hecho por un municipio. Hay un factor de garantía donde se le garantiza a las personas que van a acudir a ese lugar de que no va a haber ninguna situación dañosa. Y si se produjera, quien organiza ese evento va a ser responsable por el solo hecho del deber de garantía. Muy similar es al factor de seguridad y equidad, ¿no es cierto? El de seguridad, lo mismo. Seguridad ya sea una alerta meteorológica que está en cabeza del Estado de tener esa seguridad, o la seguridad que deben otorgar a quienes ingresen a un shopping. Esos son factores objetivos de atribución. Por el solo hecho de que se den estas circunstancias, el dueño o responsable va a tener a su cargo una responsabilidad. ¿No me puedo hacer una pregunta? Sí. Supongamos que yo entro a un shopping y dentro del shopping me roban o me hurtan algún objeto. ¿Es civilmente responsable el shopping? Sí, es así. O sea, si en un shopping dice, por ejemplo, hay veces que en algunos shopping dicen que cada uno es responsable de sus pertenencias. Hay carteles así. Sí, el cartel está, pero ante el hecho lo vas a reclamar y lo vas a ganar. Sí, porque tiene que tener su deber de seguridad en el ámbito del shopping, ¿no es cierto? Ha habido muchos fallos con respecto a los espacios de parking o de estacionamiento. Inclusive se hace extensivo hasta el estacionamiento que se le da o se le ofrece a los clientes. Y ahora vamos por último a la cuarta columna, que es el daño. ¿Qué es el daño en general? Es el detrimento, el perjuicio, el menoscabo, dolor, molestia causado a otro, tanto en su persona como en su patrimonio. ¿Sí? Todo detrimento, menoscabo que se produzca sin tener una justificación, estamos frente a un daño. Y ese daño debe ser resarcido. Entonces, ustedes siempre tienen que tener en cuenta esto. En el ámbito civil y comercial, no hay daño o no hay responsabilidad civil si no hay daño. Por eso estos cuatro elementos que les hice poner en este cuadro van juntos. No hay responsabilidad civil si falta alguno de estos cuatro elementos. Y esto, hacemos un paréntesis, cuando ya capaz que algunos cursaron derecho penal, otros lo van a cursar, pero van a poder comparar los dos ámbitos jurídicos distintos frente al mismo acto, las dos ópticas distintas. En el ámbito penal, una conducta puede ser reprochada, ¿no?, con el ordenamiento penal y tener una consecuencia, esa conducta, de tipo penal, que es diferente a la consecuencia que puede tener en el ámbito civil. Una persona puede ser, por ejemplo, multada por conducir ebrio, pero que si no ha producido un daño a nadie, en el ámbito civil no tendría repercusión. Para que en el ámbito civil se active la responsabilidad,
tiene que existir un daño. Este daño, a su vez, puede recaer sobre la esfera patrimonial del sujeto o en su propia persona. Cuando estamos frente a los daños patrimoniales, a su vez vamos a tener subclasificaciones. Dentro de estas subclasificaciones tenemos, por un lado, el lucro cesante y el daño emergente. ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante es aquello, ¿no?, que yo desembolso para poder, por ejemplo, reparar el auto que me rompieron. Eso sería un daño emergente, porque es lo que efectivamente y materialmente puedo comprobar y tenerlo presupuestado. Por el otro lado, tenemos el lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante es aquello que, como consecuencia de esa situación, yo dejo de ganar o yo dejo de percibir. El ejemplo que podemos dar para cubrir estos dos rubros es cuando en un choque se rompe un taxi. Por un lado tengo el paragolpe que se rompió, el espejo, vamos a hacer que fue un impacto leve. Ese sería el daño emergente, ¿no? El costo de reparación o de reposición de esas piezas. Daño emergente. Lo que saco efectivamente del bolsillo para pagar. Y el lucro cesante es, mientras que tengo que reparar este vehículo, yo tuve que dejar sin funcionamiento ese taxi, ese vehículo afectado a taxi. Entonces, el lucro cesante es, ¿cuántos días dejé de trabajar? 10. ¿Cuánto era mi ganancia por día? 20. Entonces hago 10 por 20, 200. Del lucro cesante van a ser 200 pesos. ¿Se entiende? Es lo que se dejó de percibir como consecuencia del daño. De la otra vereda vamos a tener los reclamos extrapatrimoniales. ¿Y a qué nos referimos con lo extrapatrimonial? Aquello que afecta el ámbito de la persona que no tiene o que no está en el comercio. Por ejemplo, el daño moral. ¿Qué es el daño moral? Y es el dolor que la persona pudo haber sufrido, el daño en su espíritu, en su ánimo, en su dolor, en sus miedos, etc. Entonces, en ese caso, vamos a tener una cuantificación que va a ser analizada en cada caso concreto. No podemos decir cuánto es el daño moral, porque todas las situaciones son diferentes. Lo que sí sabemos es que en nuestro Código Civil y Comercial está prevista la reparación en un rubro que abarque este tipo de daño. Por eso lo llamamos extrapatrimonial y daño moral. Profe, en el caso, sí. Puede ser que sí. Con del resarcimiento extrapatrimonial, había un fallo que estaba subido que hablaba sobre de un municipio contra una empresa de transporte por el daño hecho a un monumento, una estatua. Claro. Y habla de las chances, ¿qué serían? ¿Sería eso extrapatrimonial que pierde la gente de observar o de estar enfrente de la estatua, la ganancia esa? Claro, claro. Ahí fue un daño, por ejemplo, paisajístico o cultural, exactamente. Por eso acá pusimos algunos lineamientos que estarían contenidos en el daño moral, como la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal. Muy bien. El artículo 1740, ¿quién se ofrece para leerlo? Es muy interesante porque nos da una pauta. Dale, por favor. ¿Se escucha bien, profe? Perfecto. Artículo 1740, reparación plena. La reparación del daño debe ser plena.
consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Perfecto. Este artículo 1740 es muy completo y vamos a señalar como uno de los conceptos más importantes es que da la posibilidad de que el pago sea en dinero o en especie. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo que dieron recién, ¿no? Cuando a alguien con muy mala intención destruye o de alguna manera daña una escultura pública. Ahí decimos que la reparación puede ser en dinero o en especie. ¿Qué pasaría si la reparación consistiera en, vamos a suponer que se pintó una pared pública, un cuadro, y puede ser reparada por el mismo agresor? En ese caso sería, o que el agresor contrate a quien tenga experticia en reparar obras públicas, o sea, esculturas públicas. En ese caso sería una reparación en especie, porque la mejor reparación frente a los ciudadanos que disfrutaban de esa escultura es en especie, porque cuantificar el daño que sufren es muy difícil. No siempre es tan fácil como el ejemplo del taxi cuando tengo que reparar un paragolpe. La cuantificación del daño es dificultosa en muchos supuestos, ni que hablar cuando los daños se producen a los recursos naturales, ¿no es cierto? O, como en este caso, a entidades culturales de todo tipo, ¿no? O arqueológicas, como sea. Bueno, entonces, este 1740, ténganlo bien presente porque es muy importante. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Hay una manera de cuantificar el daño moral? O sea, ¿cómo se fija una... Y el daño moral, sí, se fija, el juez lo va a analizar, como les decía, en el caso concreto. No, no hay una tarifa, como si dijeras, claro, no hay una regla. Una regla que digas, claro, el paragolpe de un Chevrolet vale tanto en el mercado. Es un análisis, y vos me vas a decir, bueno, pero ¿qué parámetros ayudan al juez a determinarlo? Bueno, tiempo de sufrimiento. Lamentablemente, el daño moral sí puede estar en un daño al patrimonio, pero más que nada a un daño espiritual de tipo personal. Vamos a suponer, no es lo mismo el daño moral a un hijo que perdió a su padre que a un padre que perdió a su hijo. Entonces se van a tener en cuenta el tiempo que puede llevar un tratamiento psicológico terapéutico. Si el daño moral es para una persona que ha sufrido una lesión física, bueno, ¿cuánto tiempo de inmovilización puede llegar a tener? Entonces, se van viendo todas las circunstancias que rodearon esa situación de dolor, de amargura, etc., y de eso va a surgir la cuantificación. Por eso, esta pauta, ¿no?, que a veces se fija en dinero, otras veces, cuando el daño, por ejemplo, fue al honor, vale más una publicación donde se limpia el honor de esa persona que el dinero, ¿sí? Entonces, cada caso va a ser merecedor de un análisis en concreto. Profe, quería decir algo, ¿puedo? Sí. En el chat escribieron que una compañera salió y no pudo volver a entrar a la clase. Ah, bueno, a ver, vamos. No tengo nadie en sala de espera, che. Nadie. Y acaba de pasarme lo mismo. Se me cortó, no pude entrar. Ah, capaz que ya entró. Yo no tengo en sala de espera a nadie. Si ustedes le pueden escribir
Porque si no me figura y no tengo a nadie en sala de espera. Bueno, igual ya no queda nada, queda muy poquito. Ahí está, esta es la última plaquita. Así que no hay problema. Bueno, chicos, este tema lo vamos a subir para que después lo miren con tranquilidad. Léanlo profundamente, porque la responsabilidad es un tema que lo ven acá, lo van a volver a ver en daños y lo van a ver en muchas materias, porque siempre, ya sea una situación que nazca de una relación de familia o de una relación laboral o de una situación penal, van a tener que conocer las reglas de la reparación y de la responsabilidad civil. Bueno, nos vemos el jueves que viene. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es lo mismo la teoría de la equivalencia de condiciones que la de la condición sine qua non? No. Ah. Claro, no. Porque la equivalencia de las condiciones se equipara a todas. La condición sine qua non es, esto no se pudo haber producido si previamente no se producía esto. Es bien. Como la causa fundante de lo que viene, ¿sí? Si yo no hubiera agarrado por este camino, nunca me hubiera caído en ese pozo. Entonces, la condición sine qua non es que estaba mal señalizada en las calles, poner. Bien. ¿Ahí no entraría el ejemplo de la enfermera, no? No, no. Ahí entraría de la causa que fue antecesora para que se produzca este hecho posterior. Ok. Sí, ojo Ramiro, sí, si analizáramos el rol que jugó el laboratorio, esa sí sería la causa sine qua non. Porque si el laboratorio nunca hubiera rotulado mal, nunca la enfermera hubiera tenido ese desenlace. Esa sería además, la enfermera sería el último escalón. Claro, pues, eslabón, el más próximo. Eslabón. Exacto. El laboratorio también entrega al hospital o a la clínica la claro. Todo eso. Así que la enfermera sería la última. Exactamente. Bueno, hasta luego. Bueno, chao chicos, nos vemos. Buenísima clase, profe, muy buena. Bueno, muchas gracias. Chao chicos, hasta el jueves.